marciano, si eres mejor y tienes flow. Taquillao porque en tu concierto yo me robo el show. Sigue campeando en Manhattan, mi gente, te están chequeando por tu haze. ¿Y ustedes se acuerdan cuando Arcángel estaba haciendo un concierto en la feria, que le tiraron botella de agua, le dijeron de todo y los fanáticos no estaban cantando las canciones de Arcángel? No, lo que estaban haciendo era voceando Lápiz. Yo creo que lo que mi gente, yo sé que ustedes se van a sorprender por el título de la canción. Y sí, vamos a estar sonando aquí en Sonar con el Lápiz en el 2022, que fue una tiradera para Arcángel y Vaqueró en sus tiempos. Señores, esto es una canción histórica, esto es un himno nacional que todo el dominicano se la sabe. Así que como siempre te invito a que te suscribas aquí abajo, dale like. Y vamos a estar sonando a muchos rap viejos del Lápiz Consciente. Así que aquí abajo déjame saber cuáles son los temas que tú quieras que reaccione en el 2022 del Lápiz Consciente. Vaqueró, vamos a la palabra point, todo lo que tú quieras. Así que vamos a darle play aquí en Sonar con el Lápiz. Lo más duro. Pablo, me gustaba en esa época que te tiraban directo, no es como ahora que te tiran dique pollita, dique, no, eso fue dique para fulano, dique para que el público se ponga a adivinar para quién fue eso. No, 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 no. Eso fue Arcángel no para nada ni Vaqueró tampoco. ¿Qué es lo que? Aquí hay para devolver, Aquí hay para devolver. Señores, ¿qué habrá pasado con ese chamaquito? ¿Qué habrá pasado con ese chamaquito que abrían todos los intros de Lápiz Consciente? ¿Qué habrá pasado con ese chamaquito? ¿Qué habrá pasado? Todo la entertainment. Todo la entertainment. Hey. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Sí. ¿Qué es lo que? Okay. Nico. Esto es un fenómeno. Cuando estas dos personas entraban a una cabina a producir un tema. Ay, Dios mío. Caicé. De nuevo, el abusador. Dale, Lápiz, dale. Como no son sinceros. Están temblando con el rominero, el tipo que tiene el flow, okay, para tu factoría de cuero. Uh-huh. Firmaste por un featuring contigo al tal Vaqueró. Si partieron el lápiz, me convierto en lapicero. Ese verso siempre me ha gustado. Si partieron el lápiz, me convierto en lapicero. O sea que tengo más tinta después que ustedes. Después que se rompe el lápiz, tengo más tinta para devolverle a ustedes. Soy el callejero que subió el rate de cero. Loco, ven, trae tu paraguas que mi letra un aguacero. No hable de dinero ni fama en el mundo entero. Que yo sueno en todos lados porque yo sí soy rapero. Maravilla, yo sé que te quilla mi vitilla. Que te guada mi hermana una pela con levilla. Que te guada mi hermana una pela con levilla. Y le ponen un efecto ahí de una correa. Fla, fla, creo que te voy una pela. De valor, perdón, no tienes babilla. Tu cotorra maricona no me hacen ni coquilla. Tengo mil mujeres que me explotan espinilla. De mi gente tú estás clara, te pueden dejar en camilla. Lápiz brilla en internet, hasta en Dinamarca. Toma mi ropa de marca, soy el Noé de tu barca. Lo firmaste por un gramo y no le ha dado ni una pasola. Yo sé que va a viajar primero porque se ven yola. Ey, ey, Lápiz Consciente es un freco, loco. Es un freco. Dije que Vaqueró se va a ir primero que el lápiz, pero se va a ir en yola, hey, loco. Es un freco el lápiz, señores. El lápiz era un freco, de verdad. ¿De dónde salió este metiche? Porque sabe que cayó en Puerto Rico. Ya quiere unirse a los fuertes. Quiere sonar lápiz en sus canciones. Yo soy yo. Porque cayó en Puerto Rico, ya quiere unirse a los fuertes. O sea, porque Arcángel nació en Puerto Rico, él quiere de que me dice de que porque ellos son los maduros y de que Arcángel era lo Daddy Yankee. Y ay, mi madre. Ya dije que porque cayó en Puerto Rico, dije que el pana tiene fama. Hey, loco. Señores, el lápiz le dio duro al Arcángel en esta tiradera. Yo no necesito tu mención en el banco, 2 millones. He pegado 30 canciones. No te copies, y ven a chuparme los cojones. 2 millones en el banco hace como 14 años. Diablo, ¿y cuánto era que cobraba Lápiz Consciente por los shows? ¿Ustedes saben lo que es tener 2 millones en el banco? En el 2008, 2009.
Ay, 2 millones, señores, en el banco en esos tiempos. Uf, tenía cuarto, loco, lápiz consciente. Yo no tengo héroe y no vivo reggaetones. Todo la compañía tienen cuarto por camiones. Síguele cantando a la ya, yo soy real porque sé que vaquerores es tu chica virtual, tu fanática con lápiz, no que te saco milla, maravilla, ven. Que aquí te tengo tu patilla de esta sí, pa que te ponga chivirica, pa tu gente tengo tola y pa'l vaquero leche rica y piti. Tú eres de San Pedro de Haití, hace rimi de tu disco con el marciano de ti. Bárbaro. Señores, ¿cuántos de ustedes extrañan a este lápiz consciente? ¿Ustedes se imaginan lápiz consciente utilizando estos instrumentales ahora en el 2022 con nueva letra? Pero con la esencia del lápiz viejo, señores, porque ustedes saben que el lápiz ahora está más filósofo y le ha bajado a la tiradera. O sea, la única tiradera que hemos visto del lápiz consciente después de Arcángel y vaina así fue la que le ha tirado a Mozart La Para, que muchos dicen que Mozart La Para perdió, muchos dicen que la picaron, así que eso está decisión de ustedes. Siente mi ki, mientras Nico me hace el vi, medio polvo, va a tener que radicarte en mi país, que grabó con Luis Fonsi, Luis Zona, y entonces no te asombres, siendo meses estoy rapando con Bellón. Soy el lápiz, pregunta por la encuesta que hizo Mandy, viene aquí rodeado de cuero como de los Santos Sandy, tuvo me recuerda a los muñequitos de Candy. Aquí fue que lo mató, aquí fue que lo mató, señores, aquí fue que lo mató, así que presten atención. Soy de lo de Vivi, de Broadway, de lo de Annie, mientras tú estás hablando bien, aprendo uno y sigo happy. Quieren sonar con el lápiz, sí, con tu carrera y no te copien, papi. Muchos han dicho que Arcángel no fue nadie después de que Lápiz Consciente le tiró aquí en esta canción. El mismo Arcángel lo ha dicho. Después que Arcángel escuchó esta tiradera que le hizo Lápiz Consciente, él dijo: Álvaro, pero ese tipo es un asesino, loco. Ese pana es un asesino. Ustedes pueden buscar la entrevista donde Arcángel lo dice. Después que Arcángel escuchó esta tiradera, no quiso ni me dice con el lápiz. El pana no tuvo ni letra para devolverle. Quieren sonar con el lápiz. Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Quieren sonar con el lápiz. Con tu carrera y no te copies, papi. Quieren sonar con el lápiz. Espérate, vamos a dar un chisme para atrás, vamos a chisme para atrás. Que aquí fue que le dio la madre, de verdad. Aquí fue que el lápiz consciente le dio durísimo al cabrón. Con el lápiz oscuro, yo agarrado dominicano puro. Enano, no quiera chocar con este muro. Que forzar con las $2 como bebé cianuro. Te voy a sacar de aquí por mi difunta, te lo juro. No va a sonar más nunca, ni siquiera con conjuro. Pa' yo sueno hasta en Australia, el país de los canguros. Yo puse el... Mi música es tan internacional que se escuchaban hasta en Australia. Y maldito enano, te voy a sacar de mi país. O sea, aquí Lápiz Consciente le está diciendo: enano, te voy a sacar de mi país porque en RD tú no eres nadie. Al nivel de ellos, plebeyo, mi sello lo tiene con C como camello. Yo no manco, care vieja con fiebre, yo no me tranco. Deja que venga del norte pa' comparar cuente banco. ¿Cuál será el siguiente loco que me va a tirar? No vivo del que dirá, estoy sonando hasta en Irá. Álvaro, Lápiz Consciente sonando en Irá. En esos tiempos, 2008, 2009. El pana tenía un público grandísimo, loco. Niño americano queriendo aprender español. Yo no niego mi nación, soy puro de corazón. Soy intenso, esclavo lirical de lo que pienso. Doy envidia, tengo el movimiento en suspenso. Una pregunta, marciano, si eres mejor y tienes flow. Taquillao porque en tu concierto yo me robo el show. Sigue campeando en Manhattan, mi gente te están chequeando por tu haze. ¿Y ustedes se acuerdan cuando Arcángel estaba haciendo un concierto en la feria, que le tiraron botella de agua, le dijeron de todo y los fanáticos no estaban cantando las canciones de Arcángel? No, lo que estaban haciendo era voceando: Lápiz, ustedes saben, ay mi madre, ustedes saben lo que es un artista cantando. Por ejemplo, imagínense a Rauw Alejandro cantando y que comiencen a decir: Jay Cortez, ay loco, ay mi madre. Ya eso ya no se ve ahora, pero en esos tiempos se vivía la música de verdad. Tú te bajo de en Washington, hey, ok. Yo soy el rapero por ley, lo que te tiene temblando es la patilla sabón, hey. No descanse, el rano es pa' gente que se canse. Yo dudo que tú me alcances, sigue cantando en romance. El rap dominicano pone a... Ustedes saben que Arcángel le cantaba a las ladies, Austin Baby. Ustedes saben que Arcángel era el niño bonito del género de Puerto Rico que le cantaba de todo.
amor a ciegas, muchísimas vainas. Entonces la pelea está diciendo, mi niño, vete por ahí por donde tú andabas y síguele cantando a las mujeres, porque en el rap tú no me vas a alcanzar. Evitar el trance, yo hago rap pa' subir nota, no hago music pa' que dance, tengo el F. Dime qué te pasa, me que trefe y carbón, llegó tu anafe, tú estás claro con los jefes. Piensa, en rap no existe nadie que me venza, yo te voy a dejar en cuero y te voy a quitar la trenza. Cuero malo, eres débil como el humo que yo inhalo, pa' que no ponga querella, te voy a dar una pele palo. Uy, pa' que no ponga querella, para que no ponga querella, te voy a dar una pela de palo, ahí. Ay, mi madre. Habla de problemas pa' después querer evitarlo. Te voy a mandar al olvido, hace featuring con Falo. Yo estoy homo, de que tú vivís en Maquiteria. Si tú tienes tanto cuarto y esa cara de miseria, sí, soy un elefante. Sí. Si Arcángel tenía tanto cuarto, ¿por qué esa cara de miseria? Y Lapi un payaso, loco. Lapi es un payaso, porque Arcángel siempre se ha visto así. Ustedes saben que Arcángel tiene como la cara delgada y como que eso hundido aquí. Entonces el Lapi le dice, de que, ¿y esa cara de miseria, loco? Y tú tienes tanto cuarto. Pante y tú eres una bacteria. Recuerda mis ovaciones en tu concierto allá en la feria. Allá en la feria. Ustedes, lo que yo le dije, escuchen al lápiz burlándose de que escuchen mi concierto allá en la feria. Eso fue cuando Arcángel vino que comenzaron a vocear. Lo que yo le dije, mire cómo se lo pone el lápiz consciente aquí en una parte de la gana. Mis ovaciones en tu concierto allá en la feria. Allá en la feria. Mientras tú estás hablando bien, le prendo uno y sigo happy. Quieren sonar con el lápiz. Sigue tú con tu carrera y no te copien, papi. Quieren sonar con el lápiz. Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Señores, lo mató, de verdad, lo mató, sí. Digan su verdad, al Arcángel le dieron en esos tiempos que el pana, yo imagino que se reseteó de toda la manera posible. Quieren sonar con el lápiz. Con tu carrera y no te copien, papi. Quieren sonar con el lápiz. Ja. Nico, esos fueron 5 minutos dedicados a Arcángel La Maravilla, donde le dio por todas las partes que ustedes no se imaginan, hasta por la parte que no da la luz del sol. Tú lo sabes, todo el entertainment. Ra, no te copies, papi. Pablo Sainz, el ok. Sí, ya, porque en esos tiempos payoleaban hasta el colmadero. Así que, mi gente, vamos a terminar esta reacción hasta este minuto. Díganme otra canción del lápiz con ustedes. Díganme otra canción del lápiz que ustedes quieren que yo reaccione y la vamos a estar reaccionando porque estamos activos a lo que ustedes me digan. Así que ya ustedes saben.